Las autopresentaciones, o sea, cada quien se está presentando. Y pues ahora viene nuestro Rubiongas, al cual vamos a entrar en ruta próximamente, es decir, va a ser nuestro primerito, nuestro primer hombre. En ruta, claro está. Bueno, veamos qué más nos dice el Rubiongas. Arle duro. Mitsugi sonríe con amabilidad. Es ese tipo de sonrisa que suele verse bien en las personas. Ok. Y me puse rígido. ¿Qué pasa con este tipo? Su forma de ser es diferente a la que había pensado que era. ¿No era un mal chico? Entonces, ¿qué fue lo de antes? Yo digo que Mitsugi ahorita está actuando bien, pero es por amabilidad porque no conoce a las personas, Asuma. No creo... Bueno, supongo que para saber si es alguien realmente bueno o no, es ya conociéndolo con el tiempo. Porque echándole un vistazo a la primera impresión, no creo que sea una buena manera de decidir si es una buena o mala persona, así que... Asuma, no juzgues por las apariencias, por Dios. Porque luego terminas bien pilado. De repente, Mitsugi se dio cuenta de mi mirada. Por un instante nuestras miradas se encontraron. Qué intenso. Pero Mitsugi entrecerró sus ojos mirándome con una mirada fría, para luego voltear a ver a Shimada-san como si quisiera ignorar mi presencia. ¡Ey! ¡Eso no se hace, cabrón! ¡Eh! ¡Yo estoy defendiéndote! Eso sí molesta. ¿Qué diablos? ¿Me odia? ¿Acaso es solo una broma el que no quiera hablarme? Algo le pasa a este Rubiongas. Aunque realmente no me importa saber la razón del por qué no le caigo bien. La cara de Asuma de molesta, no manches, se le nota un buen. Lo voy a ignorar. Al igual que tú, también te odio. Eso sonó muy infantil. ¿Qué pasa? No sé cómo se me ha hecho. ¿Qué te pasa? No me siento muy tranquilo al ver esa expresión tan decaída que has estado mostrando desde hace un rato. Chotto. Koripuku chuu tsuka, shoushin chuu tsuka. Es solo que... No sé si sentirme enojado o herido. Es algo complicado de entender, Asuma.
Más allá de la voz graciosa de Takara, el resto de la gente se presentó. Debido a la irritación que sintió por la actitud arrogante de Mitsugi, no recuerda las presentaciones de los demás. Se sentía un poco mal por eso. Hay que recordar que creo que somos 8 a bordo. Y nada más se presentaron 4, incluyendo el prota, ¿no? A ver, se presentó Mitsugi, Takara, Matsuda, Shimada. Ellos 4, ¿no? Nada más, entonces. Sí, quedan otros 4 personas. Ah, pero serían 9 si contamos a Hongo, ¿no? Mis matemáticas son regachas. ¡Soda! せっかくだから記念撮影とかどう?これも何かの縁なんだしさ. Es cierto. Aprovechando que estamos aquí, ¿qué tal si nos tomamos una foto de recuerdo? Ya que esto podría ser alguna jugarreta del destino. A eso sí yo le llamo tener buena actitud. Diablos, apenas había pagado mi 20. Tuve que volverlo a aprender porque creo que mi cuñada está escuchando música muy alto en el primer piso y no quiero que se alcance a escuchar en el video. Y empieza el copyright a joder. ¿Kinen-sasei? ¿Shimada-san ga totte kuren no? ¿Una foto de recuerdo? ¿La tomarás tú, Shimada-san? ¡Mochiron! ¡Por supuesto! Shimada-san sonrió y levantó su pequeña cámara. ¡Yay! ¡Una foto! ¡Sí! ¡Iyaneka! ¡Ore wa sanka suru! ¡Hongo-sama! Eso suena bien. Yo le entro. ¿Y usted, Hongo-san? Sore de wa, o kotoba ni amaete, sanka sasete itadakimasu. Entonces, aceptando sus amables palabras, participaré en su idea. ¡Guay! そっちの皆さんも一緒に記念撮影どうですか? ¡Bye! Ah, ustedes de ahí, ¿qué les parece tomarse una foto con nosotros? Rápidamente, Takara les preguntó a aquellas 4 personas, pero ellos se negaron con una expresión de... Nosotros estamos bien. ¿Soreya Mitsugi-san wa? Entonces, ¿qué opinas, Mitsugi-san? Ah, ese que se vaya por la borda. No, si no, no tendríamos ruta con él. Ey, ¿también tenía que hablarle a ese bastardo de Mitsugi? Ma, 別に構わねえけど. Bueno, no tengo inconveniente de hacerlo. ¡Guay! ¡Guay! Es de Takara. Ay, realmente Takara, creo que desde aquí tú eres el que más me intrigas. Además, será una foto. Solo espero que la fotografía no salga maldita. Se movió. Maldita. Shimada-san fijó la cámara en un trípode de inmediato. Parece difícil ya que el barco se estaba balanceando. Hongo-san y Matsuda permanecen en una posición tranquila mientras verificaban la posición de la cámara. ¿Kono-hen-ka? ¿Está bien por aquí? Ah, ¡ii-ne! ¿Minna-mo-sotchi-ni-tatte-kureru? Sí, está bien. ¿Podrían pararse allí? O-nakama-ni-irete-itadakete-ureshii-desu-hontou-ni. En verdad estoy muy feliz de que me permitan unirme a ustedes. Hongo-san, mizukusai-koto-nashi-ssu-yo. Hongo-san, no sea tan reservado con nosotros. Ah, ore, Azuma-no-tonari-ni-tatte-ii? Takara, ¿por qué quieres estar siempre con Azuma? ¿Por qué será? Ah, ¿puedo pararme al lado de Azuma? いちいち聞くなんて水臭いっすよ. Deberías de dejar de preguntarme por cualquier cosa. ¿Qué, Mitsugi? ¿Tienes algún problema con eso que Takara esté al lado de Azuma? A ver. ¿Qué?
Si no quieres salir, ¡ay, duda! ¡Zein, ¿ustedes? ¡Hey! ¿Qué tal les va? ¿Salimos todos? ¡Daijoubu! ¡Pachiri! Sí, está bien. Salen todos perfectamente. ¡Yesh! ¡Timer mo sette kanryo! ¡5秒後 ni shutter da kara ne! Bien. El tiempo está perfectamente configurado. Le he programado para que tome la foto en 5 segundos. Mientras decía eso, Shimada-san se unió a nosotros. ¡San! ¡Y que comience el conteo! ¡3! ¡Ni! ¡2! ¡Ich! ¡1! ¡Feliz año nuevo! La costumbre, preguntándome cómo se va a celebrar ahora el fin de año nuevo en todo el mundo por esto del ya saben qué. Ahora supongo que vamos a tener que estar viendo la tele, viendo a otros, no, ni los otros van a poder estar grabando en vivo. Será interesante descubrirlo este diciembre que se acerca cada vez más. Hago una expresión en mi cara que creí genial. Estoy seguro de que nadie se asustará al ver mi pose genial en la foto. Asuma, no sabía que fueras tan, ¿narcisista? ¿Podría decir? ¿Qué te ríe esta cara? Esta cara que me miró de reojo justo antes pareció sonreír. ¿Por qué sonríe esta cara? ¿Por qué sonreíste? ¿Esa es la pose que hicieron para la foto? Mitsugi, su cara de huele pedos que se pone. Shimada sale bien. ¡Ah, esta cara! ¡No seas copión! Copió la misma pose que Asuma. ¿Es por eso que se estaba riendo? Asuma, demándale por copyright. Por copy body. Por copy pose. Oh, Mitsuda se ve todo un galán. ¡Chote! Y Hongo-san se ve bien también. No leí lo anterior, perdonen. Estaba feliz de comprobar cómo saldría en la fotografía después de que fuera tomada perfectamente. Pero en eso el barco se sacudió. Ahora sí lo que dice acá. Como bajé la guardia, tambaleé casi cayendo al suelo. A fin de cuentas, la pose y expresión genial que puse para la foto terminó arruinada. Oh, qué sad. Todos se rieron, y yo también. La cuestión aquí es disfrutar el momento. Pero Mitsugi se ve que no lo está disfrutando mucho realmente. En ese momento, de alguna manera, sentí que este viaje sería el más divertido que hubiera tenido antes. Pues, ¿qué te puedo decir, Asuma? Con lo que jugué en la ruta de Matsuda y parte de Mitsugi, te puedo decir que no va a ser muy divertido. ¡Ay! ¡Oh, empiezo el opening! ¡Eso quiere decir que finalizamos el prólogo! Pero ya, ¿no? Siempre les pongo el opening al principio, así que ¿para qué lo dejo correr? Pero bueno, con esto me indica que ya finalizamos el prólogo. Y entramos a la ruta de Mitsugi. Bueno, todavía no lo entramos como tal, pero a partir de aquí voy a tomar las decisiones según la guía que me lleven a la ruta de Mitsugi. Así que en la traducción ya la puse como que empezamos la ruta de Mitsugi, aunque oficialmente todavía no. ¡Sigamos! Al final de la autopresentación general y la foto conmemorativa, Hongo-san miró el reloj. Deba, shibashi, jiu jikan to itashimashou ka. Nani ka attara, yonde kudasai. Bueno, disfruten de su tiempo libre. Si ocurre algo, por favor de llamarme. Okay. Hongo-san wa soujū seki ni irun dakke. Ay, siento que mi silla se bajó. Déjenme alzar. Son de las que hay que estarles jalando una palanca para que se suba. La cámara está. Ahí está. Hongo-san, ¿estará en la cabina? Ay.
今後の予定などは島に上陸してから改めてご説明いたしますが。あ、sí. Explicaré sobre los planes futuros después de llegar a la isla. 何かと気になることもあるでしょう。些細なことでも構いませんので、気軽にお尋ねくださいね。Si tienen alguna duda por cualquier cosa, incluso si es un asunto trivial, no duden en preguntar. Ay. Ignorando la enérgica voz de Takara respondiendo un sí, lo que acabo de decir yo, ay, un sí, cada uno se retiró con su equipaje en mano. Los chicos de los cuales me perdí su autopresentación se dirigieron hacia el interior del barco. O sea que todavía nos falta conocer a otros cuatro. Supongo que más adelante aparecerán. Comencé a organizar todos los artículos de manera aleatoria que traje. Así que perdí el ritmo de los demás. ¡Ua! こんなとこで荷物広げて何やってんの？うわ、¿Qué haces viniendo aquí con todo ese equipaje? Ay, mira quién lo dice. うん、整理整頓。慌てて突っ込んできたから中身がえらいことになってんだよ。Estoy ordenando. Como me apresuré, no me fijé si los artículos que traje eran los adecuados, por lo cual tengo un relajo adentro.Supongo que se refiere dentro de sus maletas. Pero Asuma, ¿no sería mejor que fueras a tu cabina o camarote? Se dice creo que camarote. Y arreglas ahí tu ropa en tus maletas. Y tienes que hacerlo acá afuera, necesariamente. Toallas, ropa, artículos de tocador y más toallas están esparcidos sobre mis piernas cruzadas. ¿Cuántas toallas metiste, Asuma? ¡Por Dios! Como estoy comenzando a perder el control, los artículos se cayeron de mis manos. Ah, ¿por qué tantas toallas metiste aquí? Lo mismo me pregunto. Ah...¿Por qué habré traído tantas toallas? Avatete yoi shita ryokou no aru aru da ne. Eres el típico chico que se apresura en arreglar su equipaje debido a la emoción del viaje. A ver, yo quiero saber qué tanto traes tú en tu equipaje para que pesara así. Douse shima tsuitara tsukau nda kara, imasara sonna koto shinai demo ii n janai no? De todos modos las vas a usar cuando lleguemos a la isla.¿No crees que está de más que te preocupes por ordenarlas ahora? 使いやすい程度にはまとめておきてよ。Quiero organizar todo de una manera que sea más fácil de usar. へえ、意外ときっちりしてんだね。ま、頑張りなよ。俺はちょっと散歩してくるから。へえ、inesperadamente eres bastante meticuloso con esas cosas.Bueno, esfuérzate. Iré a dar un paseo. Pero, ¿cómo te sampas el juego de Hiroku Nakune? Sí, pero ¿no crees que este lugar es muy amplio como para dar un paseo? Cruiser nante no otta koto nai mo. Mitai toko ga taksan arun desu. Tanken shite kure. Iterasai.Nunca antes había estado en un crucero. Hay muchas cosas que quisiera ver. Iré a explorar. Ya, mata a todo de ne. Bueno, nos vemos más tarde. Cuando Takara hizo una pose como de despedida, arrastra una maleta de un tamaño que no se ajusta a su físico y desaparece triunfante en el barco. Esa escena debe haberse visto chistosa.Regresándole la despedida, pensé. Bueno, sigamos. Tanken ka. Yabe. Ore mo issho ni ikeba yokatta. Explorar, Diablos, debí haber ido con él. También es mi primera vez en un crucero. Quiero ver qué tipo de cosas podría encontrar.
Bueno, no podré hacerlo si no termino antes de arreglar toda esta montaña de toallas. ¿Por qué tanta toalla? Al menos si te metiste unos buenos cambios de ropa, digo. Primero debo de ver qué hacer con todo esto. En caso de emergencia, debo de tener todo guardado. Así que me concentro en organizar y guardar de mala gana el equipaje disperso. Pensé que tal vez no me llevaría más que unos pocos minutos, pero para cuando mi mochila volvió a inflarse, ya era tarde. Mira, Taka, le digo, mira, Asuma, cuando piensas que realmente organizar cosas es cuestión de minutos, déjame decirte que estás muy equivocado. Por ejemplo, yo cuando digo ya es hora de limpiar mi cuarto, a pesar de que es pequeño, me ando llevando 3 horas. Así pasa el tiempo. Flash. Qué triste. En fin, hasta aquí le dejamos. Bueno, finalmente ya entramos en ruta. Ya le dijimos bye bye al prólogo. Y bueno, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a la isla? Eso ya lo veremos. Hasta la próxima. Bueno, si es que todavía hay algunas cosas que tengamos que ver en el crucero, no sé. En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.